Con todos ustedes, Marisa Paredes y Fele Martínez. Bien. Este año España ha coproducido 37 películas. A través de la coproducción se consiguen repartir posibles riesgos. Además, se aunan distintas formas de hacer cine y un mestizaje cultural que siempre enriquece. En los últimos premios del cine europeo conseguimos estar representados con 6 nominaciones. Las nominadas al Goya a la mejor película europea son... El editor de libros de Reino Unido. Not Tolstoy. El hijo de Saúl de Hungría. J'ai quelque chose à vous dire. Él, de Francia. Je crois que j'ai été violé. Yo, Daniel Blake, de Reino Unido. What's wrong with you people? Listen. Y el premio Mejor Película Europea es para Chuck. Dios, siempre lo mismo. Él. Recogen el premio Enrique Costa y Stefan Smith. El director de Instinto Básico, Paul Verhoeven, golpeó el pasado Festival de Cannes con él. Una exitosa ejecutiva busca venganza después de sufrir un asalto con violación en su propia casa. Ganadora del Globo de Oro para Verhoeven, esta película es la que es por Isabel y Per. Kate Winslet o Julianne Moore no aceptaron hacer el papel, ni Nicole Kidman. Por eso se trasladó la acción a Europa. Hola, buenas noches. Qué bien estar aquí arriba. Más de 2 décadas produciendo, distribuyendo, acudiendo a galas de Goya. Y por fin, ¿cómo me gustaría subir aquí alguna vez con mi socia María para recoger un Goya a una producción nuestra? A ver si no tardamos otros 20 años. En fin, Paul Verhoeven, que no está aquí esta noche, que nos ha regalado esta maravillosa película, da las gracias de todo corazón a todos vosotros que la habéis votado y a nosotros también. So sorry, Ken. Your film is amazing. Y nada, como cumplimos 20 años como distribuidora y productora este año, y no sé si me vais a dejar volver a subir aquí alguna vez, aprovecho para dar las gracias de todo corazón a las instituciones que han hecho posible estos años, que son Televisión Española, el ICA, Media y todas las otras instituciones que apoyan el cine en España y Europa. Muchas gracias. Nueve de las últimas 10 veces ha ganado una peli europea distribuida por una distribuidora independiente. Este premio es para todos los distribuidores independientes de este país que apuestan por el cine de calidad europeo.